amigos, mientras paseo con la manada, me pienso y pienso en lo del pirata, de que está fracturado. Y es increíble, vete Benji, es increíble su umbral del dolor, la tolerancia que tienen al dolor. Porque yo recuerdo perfectamente que cuando yo lo rescaté, él iba cojeando por la calle, pero cuando ya lo subí, a lo mejor la adrenalina hizo que se le quitaran los dolores, o no sé. Y luego cuando ya el otro día en la casa ya no cojeaba, y luego ya dije, bueno, pues a lo mejor, bueno, yo le di analgésico y desinflamatorio, porque pues dije, bueno, no se le veía quebrado, ¿verdad? Como cuando estaba mal ahí la cosa. Benji, ándale, córrele. Está comiendo cosas de la calle, un hueso se oye. Voy a dejar que se lo coma para no... Para evitar accidentes, ya lo tiene en la boca, entonces mejor déjalo que lo mastique para que no se lo vaya a tragar entero. Y pero me parece increíble su, como le digo, todo lo que pueden aguantar los perritos. Son mucho más fuertes que nosotros. Sí sienten, pero aguantan, son muy fuertes los perros, de verdad que sí. Entonces él estuvo quebrado mientras yo lo tuve en la lavandería, y como no hacía ningún tipo de ejercicio, pues él no se lastimaba, entonces soldó su patita bien. Pero ahorita, pues ya deduciendo la situación, pues anoche le ha estado ladrando a Didi. Incluso ahorita, vecino, buenas. Ahorita que lo saqué para hacer pipí, lo dejé en el área de abajo, tapé las escaleras para que no pudiera subir. Y andaba ladrándole a los gatos. Entonces ahorita lo tengo encerrado en la casa adentro, ahí acostadito, ¿verdad? Entonces lo voy a sacar a pipí, lo voy a tener que volver a meter. Y en la noche pues se va a tener que quedar en la lavandería. No nos va a quedar de otra para que el pirata descanse, amigos. Bueno, aunque en la lavandería está el otro gato loco, ¿verdad? Que también viene. Híjole, ya no sé qué hacer con tanto gato. Muchos me dijeron que hablara con los vecinos y le dijera algo. Creo que ahora sí les voy a tener que decir algo, en cuestión de que por favor los encierren, porque me están causando problemas. Y ya no nada más son de que ay, el perrito le está ladrando, sino ya se quebró uno. Y Checolín ha tenido muchos, muchos golpes tratando de alcanzar a Didi y a los otros gatos. Vente Benji, vámonos. Vente. Y entonces sí es importante, amigos, que hable a lo mejor con los vecinos a ver qué podemos hacer. No decirle, págame, fíjate, porque tu gato, no, pues son perro y gato, o sea, es el instinto de cazador de uno, y al otro, pues el instinto de trepador, ¿verdad? Y de buscar un alimento, no son nadie es malo, nadie es el villano aquí, pero sí los gatitos están destabilizando la manada. A mí me gustan, ustedes saben que me gustan los animales, pero los gatitos también, y los perritos, y los pajaritos, y hasta los insectos me encantan. Pero ya cuando te causan un desequilibrio, es un desequilibrio que tú no puedes controlar. Muy bien, Benji, hiciste el 10, Benji. Cuidado, Benji, cuidado, estás en peligro. Charlie, ataque en progreso. ¿Qué va a pasar? Excelente. Entonces es un desequilibrio que tú no puedes manejar, porque los gatos, pues la verdad, son impredecibles, hacen lo que quieren. La vecina no es que los deje salir, ella los tiene adentro de la casa, pero los se escapan. Saben que vienen unos perritos, y esa señora por lo general se acerca a mí a platicar, es seguidora del canal también, y los perros se alteran, así que voy a amarrar a Linda y después les sigo platicando. Comenta aquí tú qué opinas del pobre pirata, y bye.